regresamos al programa Entre Mujeres y la Ingeniería Metal, transmitiendo en vivo desde el Lehman College en la Feria La Cue 2019. Amigos, estamos compartiendo aquí con grandes personalidades de la psicología, organizadoras, docentes, autoras y escritoras, entre otras muchas personalidades más. Acabamos de recién salir de la conferencia El Empoderamiento de la Mujer, y tuvimos un evento magnífico, así que voy a introducir o presentar, mejor dicho, a las personas que nos acompañan y que nos han hecho el honor de compartir en estas presentaciones desde el día de ayer hasta el día de hoy, empezando primeramente por nuestra presidenta y cofundadora de la CUE, Gladys Montorio, también es autora. Bienvenida, Gladys. Muchísimas gracias. Sí, realmente estoy muy contenta de estar con ustedes, con tantas damas empoderadas, y con este director que nos gastamos, ¿verdad? Alejandro Aguirre, quien me sorprende, salía de él, pero como que ahora sé más de esa magnitud, la acabo de ver en esta feria, esa forma tan, diríamos, específica y tan importante como la que él hace. Eso a lo que yo imagino, lo que yo concluyo, de que agarra la primera escritora, la vez que escrito, pero ahora la va llevando hasta llevarla a una feria, a algo que da un seguimiento. Para mí eso es maravilloso, me encantó. So, están en buenas manos, por lo que yo veo. Gracias por lo que ella mira. Pero gracias, Gladys, por sus bellas palabras, es todo muy alentador. Y ese es el propósito primordial de la editorial. En nombre de todo el equipo editorial en México y en Estados Unidos, le queremos agradecer por darnos este espacio para que nuestras autoras que nos acompañan desde Chicago, Carolina del Norte y otros estados, pudieran compartir sus historias con el mundo y pues, inspirar a otras mujeres, sobre todo, para que empoderen su vida. Y de eso se trata de esto. Empoderar no solamente se trata de inspirar, sino de trabajar internamente, lo que estaba diciendo nuestra psicóloga y la doctora María de los Ángeles Ibarra. Ese trabajo interior e interno que tenemos que hacer todos los días, atribuyendo lo que dice Sócrates en la máxima, conócete a ti mismo y mejórate sobre todo. Así que gracias por invitarnos aquí a la feria. Luis, por ahí me dijeron que viene, ¿verdad? Okay, sonríe. Ok, tenemos aquí también a otra invitada especial, quien es una gran amiga, autora de un libro, pues soy el caracolito perdido, que ya tenemos muy buenos feedback, como se dice en inglés, amigos. Este libro es un libro muy profundo, pudiera decir que es de psicología para niños y para adolescentes. Y hoy lo vamos a estar presentando más tardecito, amigos. La profesora Blanca Iris Loria, quien radica en Nueva York, va a estar presentando ese libro hoy a las 5 de la tarde y la información va a aparecer en pantalla. Blanca, gracias por acompañarnos, gracias por conducir, gracias por acompañar a esta bella dama que nos acompaña y quien se ha encargado de cargar este gorila de 5 toneladas. No, la agradecida soy yo, y doy gracias a Dios por haberlos puesto en el camino. Sinceramente, Dios es perfecto, llega en el momento justo, ni antes ni después, y era ese el momento para yo poder crear, darle vida a ese ser, ese caracolito que hoy toma forma y vida para que pueda llegar al corazón de muchas personas, no solamente de niños, de aquellos no tan niños también, porque eso va para encontrar su niño interior. Así que muchísimas gracias a la señora Gladys, gracias por esa oportunidad de poder conocer, reunirnos en este espacio para conocer a este montón de personas con esas experiencias que saben que me llevo el corazón lleno, me siento realmente feliz de poder encontrarlas, conocer su historia y ojalá que se repita. Gracias, y con estos buenos comentarios de muchos de los participantes, porque vienen más amigos, estamos nosotros ya retirándonos de la feria, esto continúa, así que quédense porque este evento va para largo y tenemos aquí pues el programa, Gladys, hasta la noche nos quedamos, ¿verdad? Claro que sí, y según va pasando las horas, se va poniendo como mejor. Se va poniendo mejor. Es como, no sé, como si, mira, ustedes acaban de estar en su presentación, de ahí para allá como que viene todavía, ustedes dejaron
internet encendido. Y ahora ha sido, o viene, vamos a decir, más conferencias, más interesantes. Después, al final, viene un grupo, porque de todo tiene que haber, ¿verdad? No podía faltar ¿cómo se dice? El arte de la música, el arte de la actuación, y todo eso es parte de lo que veremos y mucha lectura todavía. Sí, aquí podemos ver en el programa, tenemos mucho todavía a charlar y ya vamos a hablar al respecto, pero también quiero agradecer a nuestra amiga docente y autora, es poeta. ¿Se dice poeta o poetisa? Bueno, nosotros hemos adaptado de poeta, pero realmente la Real Academia dice poetisa. Poetisa, ¿verdad? Me equivoqué. No, 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 pero siempre decimos poeta. Ah, pues bueno, de las tierras de donde nació Rubén Darío, Nicaragua, nuestra queridísima amiga María Auxiliadora Medina, quien nos ha estado apoyando desde que la conocimos, no solamente aquí, también en el programa de mujeres que conduce Dana Morales en Nueva Jersey. Y pues María, gracias por todo su apoyo. ¿Y qué se lleva usted de esta gente? Gracias, Leandro, por esta palabra de Pablo. La señora Pilar, gracias también, porque ya había tenido la oportunidad de estar aquí, pero la verdad es que era el día que yo esperaba. Este era el día que yo esperaba, porque decía, ya se va a llegar la fecha, ya se va a llegar la fecha. Y sí, me llama una gran impresión de todo esto, de la unión, de todas las expectativas, que creo que se han cumplido todas, tanto el editor, su programa, su proyecto, y ustedes pienso que también se cumplieron todo su expectativas que estaban planeadas para este día. Y para mí también es una gran satisfacción haber conocido más personas, haberla conocido personalmente. Pero yo vamos a seguir viendo nuevamente. Claro, y María, gracias por sus bellas palabras también. Pues amigos, ustedes se dan cuenta el trabajo arduo, la organización y la planificación. Como organizadores de eventos lo sabemos, ¿verdad? Las giras, 6 meses, 1 año para organizar una gira en todos Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo usted ha llevado? Porque esta es la tercera feria, ¿verdad?, del libro aquí en Lima College, ¿verdad? Yo digo que de año, o sea, termina esta, me repongo un poco, dice que estoy en feria. Yo digo que las cosas, pues, deben hacer así, como dice la gente, me dice muy calmado. Pues debe ser así, con calma, granito, granito, contando, para que todo salga lo mejor posible, claro. Pero creo que vale la pena poco a poquito, haciendo de un mes o 2 meses, no, tiene que ser darte duro a todo lo que tú hagas con mucho empeño, con mucho amor, con mucha fuerza. Sí, creo que eso tiene que ver con la logística que se maneja en las ferias y como lo hacemos también nosotros en nuestros eventos. Cuando uno manda la solicitud para ser miembro o partícipe en uno de los eventos, es importante que leamos los estatutos, las reglas o los fundamentos que establecen las ferias para eventualmente nosotros exponer de manera apropiada los materiales que compartimos, porque sabemos que entre todos estos medios, el género, por ejemplo, que nosotros manejamos más es la autoayuda, la superación, vamos a entrar en los negocios, la ciencia, etcétera, pero también la poesía, y sabemos que hay poesía, ¿verdad?, erótica, y otros tipos de poesía, ustedes lo saben mejor como poetisas, y todos estos tópicos que se manejan se deben de mandar de una manera sutil para que nosotros podamos ser partícipes. Ahora que vienen otras ferias, vamos a estar en Miami, vamos a estar en Los Ángeles, California también, y en otros eventos grandes también ya está preparado, porque como lo digo hace unos momentos, vienen eventos más adelante. Lo que queremos que ustedes, el público que nos está mirando, quiere participar en la próxima feria, pues sigan estos reglamentos, como nosotros lo estamos haciendo, portaditos, porque estamos portaditos aquí bien, desde que entramos a este salón, que es un salón bellísimo, un conference room, como se dice en inglés. Nos dijeron, por favor, que todo se quede como lo encontraba. Entonces, si no, nos van a cobrar. Esto es correcto. Debemos de respetar. Sí, sí. Yo creo que siempre debe ser así, cada cosa en su lugar. No voy en contra de la poesía erótica, pero creo que hay personas que hacen la poesía erótica con belleza. Lo hacen. Pero hay vulgaridades, que no es lo mismo, correcto, que poesía erótica con belleza. Cada lugar tiene su público. Una feria creo que es un poquito, sobre todo cuando se le pone carácter, se le pone
todo orden, coordinación, se pasa mucho tiempo haciendo eso. Entonces, yo creo que ese público que tú esperas, que te visita, necesita también hacer, escuchar, no que se le fundan los oídos, como dicen por ahí, sino escuchar. Tú vienes a algo, yo diría que hasta cierto punto, hasta solemne, ¿entiendes? Depende. Pero la poesía para mí es algo tan bonito, tan bonito, tan, yo diría que está bien ver. Claro, sí, eso sí, hay que tener en cuenta que es poesía. Yo, como maestra de pinto, le enseñaba a los niños que la poesía es la belleza. Y si tú puedes denunciar con belleza, puedes alegar con belleza, puedes, qué sé yo, por ejemplo, es una poesía de ti, en su momento crítico, pues de alguna manera yo tengo que buscar belleza en eso que yo hablo de ti. Mi poeta famoso de la poesía, de la poesía sin prosa, de la mujer, la poesía, el mundo sin mujer es como la poesía sin prosa. Pues Racerais, y en todo su sentido de la palabra, tiene razón. La poesía nos ayuda mucho a conocernos también, a inspirarnos sobre todo, pero también el arte. Aquí hemos visto bellas obras de arte allá, mira acá, luego a Sor Juana Inés de la Cruz. No sé qué tantas más, amigos, vengan a las ferias que ustedes descubran. Pero bueno, también tenemos, queremos agradecer a otra invitada también que nos acompaña desde los Andes. Se trajo su mate y no nos comió, no nos compartió el mate. Bueno, hoy no me tocó, pero creo que más tardecito sí, porque está buscando agua caliente. Ya, nuestra queridísima amiga psicóloga transpersonal, Ania Osandón. Gracias por estar con nosotros. Ella viene desde Carolina del Norte y nos vino a presentar su obra, La Sagrada Familia de Sofía Llorente. Muy profunda, amigos, hay que estudiarla. ¿Cómo se siente usted, Ania? ¿Cuál es la experiencia que usted se lleva de este arte? Bueno, me siento complacida, agradecida, contenta. Sé que hablo muchas veces, pero me gusta hablar. Siento que es un don en la palabra. Siento que todas nosotras somos océanos semánticos y que a través del lenguaje construimos, pero también a veces destruimos. Y lamentablemente a veces dicen cosas que se interpretan de otra manera, no como tú las dijiste, y eso tiene que ver con el mundo de las interpretaciones. Y eso pertenece a la ontología del lenguaje también. Yo me siento agradecida, contenta, feliz de haberlo conocido a usted, especialmente a Alejandro, lo digo porque fue con él que, gracias a una amiga Puente, de esas enlazadoras de mundo, que lo conozco a él, una gran colega y amiga. Y llego a conocerlas a todas ustedes, que como dije ayer, incluyendo también a Gladys, son mis propios reflejos. Y yo también lo soy de ustedes. O sea, si ustedes ven algo en mí que no les gusta, y algo en mí que les gusta mucho, no es mío, es de ustedes. Y en eso no es que yo esté diciendo, es vuestra responsabilidad. Porque como hablábamos recién en la conferencia pasada, ¿no? Cuando ¿dónde está? Janet dio una respuesta que me encantó con respecto a una de las preguntas del auditorio, ella dijo, ¿no? Habló de las responsabilidades de la mujer y de la culpa. Y ahí nosotras deberíamos hacer una distinción, creo yo, que también existe en el lenguaje, distinciones dentro del lenguaje. Porque la culpa generalmente nos lleva a la victimización y la responsabilidad es la que nos empodera. Entonces, como yo me llevo eso ahorita, y aprovechando de que Alejandro me presentó, que vengo de los Andes, porque así es, vengo desde allá, de la cordillera de los Andes, yo quiero compartirles una profecía, que es la profecía andina. Aprovechando que estoy en este país, que es el país del águila. Mi país, y todo lo que representa el mundo andino, el animal, el ave, que simboliza toda la filosofía y idiosincrasia allá, es el cóndor. Y la profecía andina dice: cuando el águila, cuando el cóndor del sur se encuentre con el águila del norte en el lugar del jaguar, América entera esplenderá en luz. Y ustedes dirán, ¿qué significa eso?
significa muchas cosas. Significa, quizás, se origina toda esta profecía desde el sueño que tenía Simón Bolívar cuando hablaba de una sola bandera flameando en Latinoamérica. O sea, cuando estos dos mundos se encuentren, el águila del norte con el cóndor del sur, América entera extenderá luz. Acá en esta reunión, en esta feria que preside la señora Glay, habemos representantes de las tres Américas. El cóndor es del sur, el águila es de acá. En el lugar del jaguar, ¿saben dónde habita el jaguar? En el corazón. Entonces, con eso me quedo. Que lo buscaba en México. Pensando en el jaguar, porque allá se representa el jaguar también. No, pero está, pero el águila está en el águila también en la bandera. Claro. Son las simbologías de. Hay un, así como estamos hablando de lenguaje, ¿no? En esta feria, el lenguaje también es de símbolos. El lenguaje de señas, pero el simbolismo, los símbolos, los códigos son una manera de comunicarnos también bastante poderosa. Muchas gracias a todos. Gracias, Tania. Gracias por sus bellas palabras también y por compartir su profecía. Y pues esperemos que nos siga compartiendo después más, ¿ok? Porque detrás de eso hay mucha información. Eso es psicología, el libro. Y obviamente este es el primer libro que publicamos en la editorial de psicología. Pero siguiendo con la feria, amigos, tenemos también a nuestras homenajeadas que estuvieron con nosotros hace unos momentos. Ustedes las entrevistaron, chicas. La pasaron muy rico. Vi que estaban compartiendo con Linda Morales Caballero y con Rita Soldevilla. ¿Quedaste con la muñequita? No, para quedarse con la muñequita de Linda, tiene que adoptar un hijo. Y ese hijo es un árbol para salvar a la deforestación. Así que, como ya lo dijo, pueden buscarla en Facebook, como todas las redes sociales, en YouTube también, sí. Y adoptar un hijo y ella le da una muñequita, la opción es de $20. Muy bien, pues excelente información. Y pues también, además de las homenajeadas a todos los coordinadores, a todos los voluntarios, sobre todo la gente que se enteró, que trajo una botellita de agua, que levantó un papelito, que está cada uno de ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Y pues también los patrocinadores, que vemos que. Hubo muchos patrocinadores. ¿Quiere mencionar usted algunos? Bueno, por lo menos, sí. Hay algunos que están aquí y que realmente nos dieron la cara, como esto siempre pasa. Pero sí, lo principal es el Instituto Americano, Lehman College, por supuesto, Metropolitan, que fue, nos donaron un desayuno ayer. UCC, que es de Ocean Care, en la 181 Street, Héctor Reyes, el doctor Héctor Reyes, el dueño, y que apoya muchísimo la comunidad. Tenemos también varios, realmente millones de letras, que es de Rosalía Reyes. Algunas farmacias, Gisela Libre, que es una de las escritoras, WellCare, que fue el que hizo esa pinturita de cara. Ahora entiendo. Por ahí ya tiene también cantando las cosas también en el país. Que para empoderarnos como mujeres tenemos también que recordar a la niña que fuimos. Claro, vamos a hablar de la niña azul. Por eso es más bella. Es Ibaoni, ese es Salami, que ayer llegamos conmigo. Es Pablo Rodríguez, un amigo que siempre está conmigo, me apoya. Entre otros que no lo puedo olvidar, otros que realmente. También aquí, no sé por qué no se ve bien el nombre, gracias a que está. Bueno, mi hija no me da. Sí, no, no, no. Sí, pues Leila Valle es la que está aquí. Okay. Es una parte de la mujer y ella tiene un colegio el cual es para niños no tiene nada y que ella realmente casi ella misma lo mantiene. O sea, paga a los profesores, busca quienes apoyen y todo eso para poder llevar a cabo. Con esto que digo, por todo lo alto. En mi país, que es el sur, en la República Dominicana. Bueno, y así sucesivamente, a Olaro, que es el Luis Lado, Luis, que fue el presidente, o va a entrevistar, el coordinador también de la feria. Muy
Muchísimas gracias. Porque es que sí, la experiencia, si pudiera decirlo así literalmente, estar aquí compartiendo en la Feria de la Cuba, amigos, si no se les olvide, al ser invitados, pues obviamente nos sentimos honrados, ¿verdad?, de estar aquí. Pero no podemos dejar a un lado también a nuestra queridísima amiga autora, que ahí estaba coordinando el evento del empoderamiento de la mujer. Y pues ella está encargada de coordinar ya los detalles que vienen, y pues maestra de ceremonia más tarde, imagínense, por eso les digo que el gorila de pecho son 5 toneladas. Claro, porque eso es una presión indirecta que una vez se ejerce sobre la gente, pero eso nos ayuda a crecer, amigos. Yo les estaba comentando a nuestros escritores de Chicago ayer que la carrera como escritor, como autor, lleva años, lleva tiempo. Como todo en la universidad, ustedes como docentes lo saben, como personas altamente educadas, profesionalmente también, académicamente, saben que eso lleva tiempo, lo mismo la carrera, uno se va haciendo día a día con el tiempo, y pues en la feria digo que mejor, ¿verdad?, venir, participar, correlacionarnos con otras personas, y pues darles un ejemplo de inspiración para todos nosotros, en unos momentos más que ella va a seguir compartiendo con las chicas, yo me tengo que ir con Gladys, nos vamos a sacar esta imagen, aprenden rápido. Una cosa que sí, quizá, recomiendo, nosotros tenemos el hábito de leer, pero es importante que para los nuevos escritores hacer de la lectura algo muy importante en su vida. Eso es como diríamos comer. Si tú quieres escribir, tienes que leer, analizar y respetar lo que tú haces y respetar al público. Perdóname que estoy también libreto, pero realmente lo recomiendo, y me imagino que ustedes también recomiendan esa parte, que el día a día nos hace mejor en todos los ámbitos. El respeto, como lo decía Benito Juárez, ex presidente de Estados Unidos, el respeto. Bueno, el ex presidente de México, Benito Juárez, imagínate, publica su biografía entera. Benito Juárez, él decía que el respeto al derecho a la paz, y eso es importante, eso obviamente enfoca todo. Y pues bueno, Dana, tu experiencia en la feria, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué te llevas? ¿Qué estás aprendiendo? Porque sabemos que estás en tu proceso. ¿Y qué palabras tienes para Gladys? Bueno, primeramente, muchas gracias a Gladys, gracias. Fue un honor conocerle ya, porque Alejandro me había hablado de usted, siempre me decía, tú como coordinadora, tú eres la presidenta Aguirre, tienes que conocer a Gladys, y yo, ¿qué es Gladys? Ya, que esperamos el momento para conocer. Conocer a usted, conocer a Luis, conocer a mí, fue un honor, un privilegio tenerme con ustedes. Me voy a cansar de agradecerle. La quiero muy bonita. Lo entiendo como coordinadora, presidenta, y todo, es un proceso. Es como Alejandro lo dice, es un peso muy grande que tenemos encima, y a veces como que de repente se nos olvida el presidente de México, se nos olvida el nombre de las poesías, se nos olvida quizás hasta nombrar algunas de nuestras autoras y colaboradoras. Entonces, a veces se lo toman personal, ¿verdad? Y ese no es el punto. Porque se tiene que entender que tenemos tanta presión encima que queremos ayudar a todas, pero simplemente no podemos. Tenemos al presidente aquí, tenemos a Gladys por aquí, tenemos por acá. Pero es una experiencia muy bonita, como ya lo dijo Aña, como lo dijo Blanca, el compartir con gente diferente, aprender de ellos cada día, el tener a un grupo de mujeres que uno los sigue, eso lo hace sentir mejor. No importante, simplemente mejor, porque tener mujeres que lo siguen desde lo lejos, eso para mí es un honor, un compromiso. Definitivamente, un compromiso. No podemos dejar a esas mujeres que vienen desde lejos, que nos miran, no solo mujeres, hay hombres también que nos admiran. Ya se la agarraron contra nosotros. Luis y yo tenemos que hacer un grupo. Entonces, eso para mí es un honor, y de aquí yo les agradezco a las mujeres que han venido, que nombres mucho que no me acuerdo de todas. Pero sé que nos van a seguir colaborando, sé que conocieron a Gladys, sé que conocieron a todas las escritoras que vienen de fuera, de aquí. Y eso para mí me llena también, porque sé que en realidad alguien más a compartir lo que estoy viviendo, para mí me deja esto satisfecho. Gracias.
Gladys, una vez más, muchas gracias. Para mí fue un honor conocer. Gracias a ti, gracias a Alejandro y a todos ustedes, a las damas allá, a todas. Muchísimas gracias. Diríamos que esta es nuestra casa. Sí, sí. Quiero decir que sigue invitado. Sí. Puede que, yo sé que el año que viene traerá otros más, sí, pero ustedes también están invitados. ¿Entiendes? O sea, que estoy muy agradecida con Alejandro, contigo, con cada una. Muchísimas gracias. Sigan para adelante, sigan para adelante. Este empoderamiento no es fuerte, el poder en otros. Gracias, pues gracias una vez más, amigos, a cada uno de ustedes. Sí, pónganlo fuerte. Porque él está fuera organizando todo y coordinando, mientras Gladys está aquí, Luisa está haciendo su parte y lo está haciendo muy bien. Bueno, pues amigos, llegamos a la parte final, no queremos despedirnos, solamente también quiero agradecer a todo nuestro equipo editorial, a nuestras editoras, Lenny C. Tapito Bonilla, quien es colega, ahí fue, Ana estaba comentando de ella, gracias a ella. Conocimos a Aña. Lenny, le mandamos un fuerte abrazo. Sabemos que nos está siguiendo desde Florida. Nos vemos en Miami, primero Dios, en noviembre. Y también a la doctora que está afuera. Esperemos que venga ahora. Y a todas las demás personas, Ángeles, que están en México, en Colombia, y tantas personas que nos apoyan. La verdad, son tantas personas que estamos muy agradecidos. Y sobre todo a Antonio Aguirre, quien es el presidente ejecutivo de la Editorial de México, quien en este momento es el encargado de toda la parte informática con su equipo. Gracias, Tony. No nos cortes, ya vamos y regresamos en unos momentitos con Dani y con las chicas. Gracias por todo.
nombre es Dana Morales, ya lo saben, y seguimos compartiendo en la Feria Internacional del Libro La Cue 2019. Bueno, ya estamos a lo más último y todas mis compañeras van a expresar de cómo se sintieron en la feria. Y bueno, para eso les dejo con ellas, con todas las palabras que tengan desde lo más profundo de su corazón, su experiencia. Y bueno, ahí están todas, ya nos conocen una vez más. Me gustaría que cada una de ellas se presente para que así no tengamos ningún defecto en el nombre y el apellido. Así que chicas, bienvenidas y pues una vez más compartiendo con ustedes. Pues muy buenas tardes, Rania. Pues soy María Medina, escritora, no, poeta del libro El Palacio de Cristal, y me llevo una muy rica y muy buena experiencia de esta feria. La verdad me la estaba esperando. Me voy muy satisfecha conmigo misma porque he conocido muchas experiencias, muchas personas nuevas que ahora creo que vamos a quedar más conectadas que nunca. Y bueno, pues felicidades al señor Alejandro Aguirre por este evento que preparó para nosotras y al señor Antonio. Gracias por esa gran ayuda que nos ha ofrecido. Que Dios los bendiga y que vamos a seguir siempre en la lucha, empoderándonos como mujeres. Buenas tardes, mi nombre es Blanca Lía, Lara, escritora de Josué, el Caracolito Perdido y del Temor al Poder. Les quiero dar gracias, primero, gracias a Dios por este hermoso día, gracias a mis compañeras, porque ha sido posible que esto sea un éxito, al señor Aguirre y al hermoso equipo, y me llevo, como dijo el señor Aguirre, algo delicioso, sinceramente, conocerlas a todas ellas, oír de sus experiencias, que a veces nos hacen llorar, nos hacen recapacitar por lo que tuvimos, por lo que pudiéramos tener y por lo que ahora estamos viendo. El presente es lo que estamos viviendo, lo que realmente cuenta. Y que todas esas experiencias que cada una de nosotras, que todas han pasado por una experiencia difícil, que todas ellas, desde mi punto de vista, han sido una valor para mí, valor para poder llevar, como dice el señor Aguirre, una semillita, sembrar en tierra fértil esa semilla para llevarla a otras personas, para llevar todo ese concepto que hemos estado aprendiendo en este tiempo y llevarlo a esas personas que a veces no saben cómo salir de esa zona de confort, no de confort porque no es satisfactoria, sino que es una zona de tristeza. Que muchas no pueden salir, no sé, por la economía, por el que dirán, por la familia, el hecho de estar llenándose, de reinventarse, de alcanzar todas estas metas que con todas cada uno de ustedes, yo me llevo un poquito de cada una de ellas. Yo se los digo aquí, y ¿saben qué? Esto da para otro libro. Muchísimas gracias a todas. Tenemos a Janet Hernández. Janet, compártenos. Muchas gracias, Ana. La verdad que para mí es realmente un placer estar aquí compartiendo con ustedes, estar compartido desde el inicio de la Feria del Libro. He conocido grandes personas, gente nueva, para mí es algo motivante, ¿no? Ahora sí que, como dice la conferencia, me voy empoderado. El haber escuchado, el ver a tantas personas que de alguna u otra manera están haciendo cambios positivos en su vida, pero no solamente se queda ahí, sino que están haciendo, o estamos haciendo cambios para poder motivar o inspirar a otras personas, a otras mujeres, para que vean que realmente puedes vivir una vida diferente, que realmente puedes tener una vida diferente a la que has vivido. Entonces, algo, para mí es algo muy gratificante, empoderador, como dije, como realmente empoderada. Realmente he conocido personas que me han hecho sentir motivada, inspirada, gracias a todos. Muchísimas gracias, Alejandro, por la oportunidad. Yo creo que para el próximo año nos estaremos viendo por aquí. Bueno, no nada más por el próximo año, sé que van a tener más tiras, pero definitivamente es algo que te motiva, ¿no? Que te inspira, que te da esa motivación para que tú
pueda seguir luchando por ese sueño, trabajando para esa meta, ¿no? Pues creo que realmente, gracias, estoy muy agradecida por ustedes. Gracias. Bueno, tenemos ahora a Teresa, quien nos comparte su experiencia. Está bien empoderada. No, pero ahora ha sido un poco más. Se empoderó más. Ahora lo que me faltaba ya lo aprendí ahora. Bueno, pues gracias a la señora Gladys y a todos y al señor Alejandro, ¿verdad?, por haberme invitado. Y pues es un orgullo estar aquí presente en la Feria del Libro. Una experiencia que yo aprendí y que me gustó mucho. Por primera vez estoy acá, pero es para empoderarme más. Muchas gracias, Tere. También tenemos a nuestra querida... Tenemos a más autoras, pero vamos a darle la bienvenida a una nueva autora. Una nueva perdita por ahí de tanta emoción en la feria que ella fuera. Entonces ella dijo, déjame conocer a todos los autores y quiero estar ahí. Así que, pero ya la tenemos ahora, en unos minutos. Bien, regresamos. Después de ir a buscar a nuestra autora y escritora perdida por ahí, emocionada de la feria, ya así como se dice nuestra oveja perdida, ¿no es cierto? Ya la encontramos. decimos la verdad. O sea que aquí tenemos a Tony Shamara. Tony, cuéntanos esa perdida que te diste por ahí en la feria. ¿Qué es el traje de la perdida? Ok, chicas, pues... La perdida tuvo una buena razón. Pues gracias por habernos invitado a esta Feria Internacional del Libro. Yo me llevo bastantes experiencias y agradecimientos, sobre todo a tu hermana Alejandro. A ustedes, chicas, que viven aquí, muchísimas gracias por la oportunidad y a mi hospitalidad. El motivo también al que me perdí fue porque justamente mi impresión fue Teresa, que dice que no sabe leer, no sabía leer, no escribir, no nada, no, sin embargo es autora de un libro, que es muy emotivo para nosotras que estamos sobresaliendo como mujeres. Y justamente en este momento estaba firmando un libro, por la misma razón. Y lo hermoso de esto que me llevo ahorita en este momento es Teresa, y la chica que le acabo de firmar el libro, porque me acaba de decir que es el libro y yo la inspiraron para seguir adelante porque ella no sabe leer ni escribir. Apenas está aprendiendo, está yendo a la escuela y dice que esto le va a servir para motivación de seguir adelante
y echarle ganas como mujer, porque sus miedos no la dejan salir adelante. So, pues eso es lo que yo me llevo el día de hoy. Agradecimientos, bendiciones y gracias a cada una de ustedes porque aprendí de ustedes y aprendí mucho aquí. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias también por compartirnos esa pérdida. Bueno, también tenemos unas autoras locales y ella es Ángela Soto, escritora, poeta, poetisa, que estaban diciendo, ¿verdad? Pues Ángela, compártenos tu experiencia, de que ya llegué un poquito tarde, pero aún así hay mucho que aprendió, yo sé, y que conocemos personas. Bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes, de conocerlas. Algo que me gustó muchísimo, muchísimo, por haber conocido a esta gran mujer, que me dio la oportunidad de hacer el prólogo de su libro. Felicidades nuevamente. Muchísimas gracias a todos los organizadores de esta feria, a las personas que han venido a aportar un poquito, porque todos hemos traído algo, creo que una sonrisa o nos quieran venir a compartir nuestras experiencias, quizás lo que venimos a sembrar aquí en este terreno que es mujer. Así que me siento muy bendecida y muy privilegiada también. Muchas gracias por la oportunidad de estar en este programa entre mujeres, por cierto, muy contenta con tantas mujeres bellas, hermosas, agradecida con el señor Alejandro también. Y qué más puedo decir, muchas bendiciones para todas ustedes, les deseo lo mejor y un placer enorme conocerlos. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Sí, no te preocupes, este programa entre mujeres va a seguir, te esperamos allá, así como Magda la esperamos, en todo el mundo esperamos por allá, todos tienen ese privilegio. Compartir entre mujeres para mí es lo más hermoso y bonito, dejando al lado ese rencor, dejando al lado ese egoísmo, esa avaricia, porque a veces, justo estábamos en una conferencia, no recuerdo con una de mis compañeras, y hablaban de lo que, en vez de que entre mujeres nos apoyemos, entre mujeres nos esforzamos, es el punto de empezar a cambiar eso, empezar a ayudarnos a tener una unión fuerte para que así se lleve a cabo lo que es el empoderamiento de la mujer. Que pues, muchísimas gracias a ti y a todas gracias. ¿Y a quién tenemos? ¿Quién presenta a nuestra querida dama de qué dijeron? La madre de Thatcher. La madre de Thatcher. Cuando yo leí Margaret Thatcher y vi la portada de nuestra querida Magda, yo dije, yo creo que cuando venga a Nueva York le van a preguntar mucho eso. ¿Será que conoce? ¿O por qué la dama de hierro si ya fue Margaret Thatcher? Pero bueno, ¿quién es? No es una usurpadora, ¿eh? Esa es otra. Esa es otra. No, es la original. Tranquilo. Sí. No, todo está bien. Pues yo muy agradecida, de verdad. A veces la palabra gracias no abarca todo el sentimiento que lleva. Gracias es una palabra muy profunda que no es suficiente. Se expresa de tantas maneras, ¿no? Con una lágrima, ahorita viene, de verdad, me estoy llorando porque uno hace conexión con el público. Yo estaba viendo a una chica que estaba, algo se le estaba moviendo y estaba llorando. Me le acerqué después y le dije, ¿qué pasó? Háganlo contigo, ¿estás bien? Y yo supe la conexión. ¿Y por qué? Porque vivimos algo tan similar y sin palabras, yo me di cuenta que era. Me acerqué a ella y, pues, lo único que hicimos fue llorar. Las dos sabíamos de lo que estábamos hablando. Y ya quiero otra vez sentirme tan bien. Eso de hacerle el honor al hombre, como que carga, ¿verdad? Pero. Así que aguántese, aguántese. No, la verdad es que todos tenemos una historia y yo he aprendido mucho de ustedes, de todas, de cada uno de ustedes. Todos somos seres humanos, hemos sufrido, hemos tenido una vida que a lo mejor no ha sido tan fácil, pero aquí estamos, luchando. Mujeres guerreras, mujeres fuertes, mujeres que con estudios, sin estudios, somos mujeres. Y al final de cuentas, pues sí, como dice Dan, hay que ayudarnos unas a otras. Empujarnos de veras, porque esa envidia, esas rivalidades no debería existir, y existe, no debería existir, pero se supone, ojalá que para eso nosotros estamos aquí, ¿verdad? Para levantar esa voz y decir, vámonos, vente, yo te llevo, yo te ayudo, ¿cómo te ayudo? O ayúdame tú a mí, porque también necesito. Entonces, yo me llevo mucho aprendizaje. Este señor Jim Rohn decía, eres la suma de las 5 personas que estás más cerca de ellas. En esta realidad somos un buquete de flores aquí todas y me llevo más que
agradecimiento, aprendizaje, con muchas ganas de volver, muchas ganas de aportar, y sé que hay más, mucho, mucho más para todos. Ojalá esta voz llegue a muchas personas y otras se unan, que vea que el único límite somos nosotros mismos. Muchas gracias, Alejandro, Antonio, gracias allá en cabina, a Ana, mucho orgullo de ella, lo veo cada vez más suerte, con una energía que de veras contagia. Estoy bien orgullosa de ti porque el logro que has hecho en este tiempo ha sido obvio, es muy, muy obvio, de verdad, muy orgullosa. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, seguimos porque si nos adentramos más en esto nunca vamos a terminar, y eso del empoderamiento de la mujer, y vamos a dejar a los hombres afuera. Tony, buenas, mis felicitaciones desde ya, buenas tardes. Vamos a dejar afuera a Alejandro y a ti, no, no queremos eso. Así que vamos a presentar a una queridísima psicóloga. Yo le había dicho que estaba leyendo parte de su libro, no he terminado porque de verdad que tengo mucho trabajo, pero está bien bonito, Aña. Sí, es una psicóloga, escritora, y que viene desde Carolina del Norte a compartirnos, a decirnos su experiencia, y sobre todo trajo a Sofía, a la familia de Sofía Joy. Así que, Aña, compártenos una vez más, sé que ya compartiste, pero tienes mucho que dar todavía. Bueno, a mí me gustaría cerrar esta reunión de magas, de brujas y magas, a la vez, de artistas, y de entrevista. Se ha sentido bastante bueno. Bueno, quiero expresar lo que siento, y lo voy a hacer a través del lenguaje que más me identifica y que es el que, como me identifica bien, es el que mejor me fluye. Y lo voy a hacer a través de una metáfora. Siento que estos tres días que he estado acá compartiendo con ustedes, he sido parte de un reino. Un reino que ha estado gobernado por una reina y un rey, Dana y Alejandro. Y que nosotros llegamos a este reino de invitadas, cada una con su corona, con su capa, y que ellos nos pasaron la espada. ¿Cuál es la espada? La pluma para escribir nuestras obras. Y por eso mi corazón siente full, de verdad, muchísimas gracias, y deseo una buena vida a todas. Gracias. Gracias, Aña. Qué bonito se expresó. Ay, como que las directas e indirectas, como lo dijo Ángela. Esta conferencia la vamos a llamar así, ¿verdad? Vino con mucho poder. Vamos a decir con mucho poder, con mucho amor. Porque lo que se pronuncia desde el corazón, nadie lo calla y nadie lo miente. Así que, pues, de mi parte, muchísimas gracias a todas ustedes, Ángela, Tony, Teresa, Janet, Blanca, y siempre está al par mío, María Auxiliadora Medina, y a nuestra querida Aña, por habernos acompañado desde lejos, y pues todos ustedes. Yo de la feria me llevo una experiencia más. Esta es mi segunda feria en Nueva York, y estuvimos en Nueva Jersey con Ángela, y pues todas las ferias tienen algo diferente, pero esta tuvo algo mejor. Algún empoderamiento más todavía y mucho aprendizaje. Así que de mi parte, dejo que mis compañeras se despidan. Abrazos desde el corazón y les saludo Dana Morales. Muchas gracias. 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 Gracias.